Hoy vamos a estar probando las pizzas de Ugi's, la cadena de pizzas más baratas de Argentina. Cuando me dijo el total no lo podía creer. Vamos a ver qué onda. Vamos por la de jamón. Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar probando las pizzas de Ugi's, muy conocidas por ser la cadena de pizzas más baratas de Argentina. Yo recuerdo haber probado estas pizzas hace años. Tenía, qué sé yo, 16 años más o menos. Así que nada, ahora estamos por acá por Balvanera. Por allá enfrente tenemos justo en la esquina un local de Ugi's. Estas pizzerías tienen muchos locales, así que literal te podés cruzar un local por cualquier lado. Así que nada, vamos a ver qué onda, vamos a ver si vale la pena, vamos a ver qué tal es calidad-precio. Por algo son tan conocidas, ¿no? Son tan consumidas también. Lo que tienen es que creo que tenés que llevarte sí o sí las pizzas, o sea, lo pedís ahí y te vas. Es como un mostrador nomás, no tenés como para sentarte ahí. Si no me equivoco, ahora vamos a ver cuando entremos. Así que nada, gente, vamos a ver qué onda los precios de este lugar. Vamos a ver si se puede pedir por porción. Y vamos a ver si están ricas, ¿no? Así que nada, gente, espero que les guste el video y vamos al local. Hola. Buenas, ¿todo bien? ¿Lo de 1100 sería una porción o dos porciones? ¿Solo se puede pedir dos porciones de musa y de cebolla? También, siempre dos porciones cualquiera. ¿De cualquiera? Sí, cualquiera. Bueno, dame dos porciones de cada una. De musa, de cebolla, napolitana y jamón, ¿puede ser? ¿Un cuarto son dos porciones? Sí, está bien. Sí. Bueno, gente, ya me pedí las pizzas, la verdad, demasiado barato, increíble. Cuando me dijo el total no lo podía creer, o sea, ni siquiera había sacado la cuenta que tenemos una pizza entera por 5.400 pesos, que es nada. Ahora vamos a ver cuánto nos llena y miren, quiero mostrarles un detallito que tiene acá la caja. No a la droga, sí a la pizza. Siempre imitada, nunca igualada. Esas frases son clave para poner. Está muy bueno, está muy bueno. Banco, un 10 eso. Bueno, gente, acá estamos. Me caminé 7 cuadras solo para venir a una plaza y poder sentarme, estar cómodo en una de estas mesitas y pudimos conseguir asiento. Bueno, vamos a ver qué onda con las pizzas, ¿no? Vamos a abrir la cajita y vamos a ver qué onda. Ok, tenemos dos porciones de jamón y queso, dos porciones de napolitana, dos porciones de mozzarella y dos porciones de cebolla y queso. Esto yo creo que es un golazo, o sea, es muy barato y supongo que deben ser ricas, o sea, mala pinta no tienen, pero hay que también comparar con otras cadenas de pizzerías, como por ejemplo Big Pizza, creo que está aproximadamente 8.000, 8.000 y pico una pizza, que no es caro, pero de 8.000 a 5.000 pesos hay una re diferencia. Y además de que no sé si en Big Pizza pueden comprar por dos porciones. No se compra por una, se compra por dos, pero igual 1.100 pesos dos porciones no es nada. Y una pizza entera no me como yo, seguramente, por más que sean un poco finitas, están bastante bien. Supongo que me voy a llenar con 5 o 6 porciones. Así que nada, vamos a ver qué onda, vamos a probar. Y les voy a dar mi puntuación sincera de cada una de los sabores de las pizzas de Ugi's. Miren, quiero que vean la de Napo. Vamos a probar primero esta. Le pegó un mordisquito para la miniatura, pero ni siquiera la probé. Está buena, aparte le pedí que me pusiera orégano. Bueno, me olvidé de comentar que al final sí había para sentarse adentro de ese lugar. No en todos los locales de Ugi's se puede sentar adentro, si no me equivoco. Pero bueno, en ese sí, tampoco es el lugar aesthetic, ¿no? Es un lugar barato, está bien, qué sé yo. Vas a comer unas pizzas baratas, no esperes más. Bien, aprobadísima. Yo creo que un sólido 8 va bien con esto. Quiero que me digan, ¿ustedes el borde se lo comen o no? Yo, depende el día. Además tengo mucha pizza como para comer todos los bordes. Por ejemplo, este borde
de acá no me lo comería todo, es muy grande. Vamos por la de jamón. Muy buena. Ok, yo creo que está a la altura de la de Napo, a ver. Y la de Napo sería un 8.25 y esta un 8. Me gusta un poquito más la de Napo, a mí. Muy buena. Che, igual te llenás con esto. Yo creo que con 4 porciones estás. Bien. Musa, a ver qué onda. Bien. Y es la más flojita de todas, pero la verdad es que está muy bien igual. Yo creo que esta es un 7. Un 7 está bien, o sea, está aprobada. Esto es algo que te pedí de pasada, si no hay plata, fija. O sea, está bueno, está bueno. Conviene mucho. Igual entre unas pizzas de Ugi's y un sándwich de milanesa copado en un lugar que no esté tan caro, qué sé yo, que te salga entre 4.000 y 5.000 pesos. Yo me compro el sándwich de milanesa porque, o sea, me encanta la milanesa. Pero las pizzas, banco. Igual es un sólido 7. No le doy más porque vamos a ser un poco críticos también, ¿no? Vamos por la última, la de cebolla. Está buena. Ajá. Bien. No sé si me gusta más que la de mozzarella. Me parece que no. Che, pero está aprobada igual. Así que vamos a subirle la nota a este. Porque un 7 es aprobado. 7.25, un 7. Le cambiaba la nota todo el tiempo a todo. Banco, banco. Estoy re gordo ya. Estoy por terminar todo más o menos. Me quedan 3 en teoría. Mitad, mitad y 2. Pero bueno, me dejé los bordes. Soy un hijo de puta. Voy a dejar estas dos aparte y no sé, se las doy a alguien. Bueno, gente, ya me estoy yendo. Che, miren esto. Esta plaza está muy buena. Es la Plaza Almagro, me parece que es. Pero la verdad está muy, muy copada. Hay ahí canchita de básquet. Acá esto para... Bueno, la verdad no sé ni qué es. Pero God... A ver, está muy buena, literal. Y encima re grande. Bueno, vamos al punto. Las pizzas. La verdad que las pizzas cumplieron por mucho. Yo creo que sí es la mejor opción en pizza si vos querés comer algo barato, rápido y que esté bueno. Porque la verdad es que están buenas. Y cumplen mucho con lo de calidad-precio. Si yo tengo que elegir entre una de Big Pizza, que son ricas, o elegir unas de Ugi's, yo creo que me quedo con las de Ugi's porque hay bastante diferencia. Aparte, te pedís, qué sé yo, 4 porciones y ya estás bien. O sea, no necesitas comprarte más, a menos que tengas demasiada hambre y te compras 6 porciones. Es más, ni siquiera tenés que gastar los 5.400 porque están 1.100. 2 porciones, así que nada, como para zafar, para mí está muy bien, las banco mucho. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado. La verdad es que yo quedé contento, no pensé que iban a estar tan baratas, pero de gusto era lo que me esperaba. De precio me esperaba un poquito más, pero nada, la resubió, la verdad. Así que nada, gente, los dejo, espero que les haya gustado mucho el video, que se hayan divertido y que nada, lo tengan también como una opción, porque yo creo que es una muy buena opción. Les dejo por acá el video de las empanadas baratas que son clave, que bueno, estoy haciendo así algunos videos que como de comida que sea barata y sea buena. Así que nada, les dejo eso por ahí y nada, nos vemos en el próximo video, gente. Comenten, suscríbanse y denle like. Adiós, nos vemos.